El Salón Los Ángeles cumple 81 años y es partícipe de la historia musical de nuestro país, pues prácticamente todos los grupos, sonoras y además conjuntos de música afroantillana han actuado sobre este escenario. Es el primer salón donde tocó la Sonora Santanera, el primer salón de la Ciudad de México donde tocó Rigo Tobar, un salón desde donde despegó Pérez Prado con el mambo, la orquesta de Enrique Jorrín, que en aquel entonces se llamaba Orquesta América, con el cha-cha-cha, y muchos otros artistas que han pasado por aquí, obras de teatro como Aventurera, en fin, Los Ángeles tiene de todo. Por aquí han pasado prácticamente todos los grupos importantes de música afroantillana que han visitado nuestro país. En 1937 se decidió hacer un salón de baile, que se inauguró formalmente el 2 de agosto, lugar donde se respira la sensualidad y una mezcla de personas se da cita para entregarse a la cadencia del danzón y a la agilidad del mambo. Bueno, en 1937 estábamos a la mitad del sexenio de Lázaro Cárdenas. Es un lugar que de alguna manera ayudó a desarrollar esta parte de la ciudad. Aquí podemos ver claramente que no es un asunto de ingreso, sino un asunto de calidad de vida en términos de cómo toma uno la vida. Y desde el principio ha sido un lugar de mezcla. Aquí pudieron encontrar a gente de todas las colonias, de todas las condiciones sociales y todos bailando en Santa Paz. También es un espacio en el que se puede festejar un cumpleaños. Asimismo, de ser usado como locación para películas de las diferentes épocas del cine nacional, como Esquina Bajan, Una Gallega Bailando Mambo, Tívoli, Danzón y muchas más. Tomaría yo un autógrafo que nos dejó Carlos Fuentes un día que hizo aquí una fiesta de su cumpleaños, en donde invitó a García Márquez, a José Saramago, a Carlos Monsiváis, y en ese autógrafo decía: Los Ángeles estaba aquí hace 40 años y seguirá aquí mientras el tiempo dure y el alma baile. El mexicano piensa y sueña y sobre todo le encanta este tipo de música. A mí me da mucho gusto que seamos de los lugares que han ayudado a conservar esa identidad nacional.